saben, ¿a qué no adivinan por qué tengo este nivel de emoción? Hoy por fin, de verdad es que siento que han pasado meses. Ay, qué emoción, es que tengo esta taquicardia, se lo juro. No pude ni dormir bien de la emoción. Hoy por fin llega el oso. Ay, qué lindo. ¿Qué puedes creer, mi amor? Ya vi mi papi, por fin. Ay, no saben, no se imaginan cuánto esperaba este día. Estas últimas semanas estaba así como contando los días y las horas para verlo, porque bueno, como ustedes saben, además de extrañarlo porque lo amo, estoy un poquito preocupadita por su salud y quiero estar con él para poder cuidarlo y darle todas las atenciones que necesite. Entonces, bueno, ya hoy llega. Realmente llega la nochecita, entonces como tengo un montón de cosas que hacer, ustedes me van a acompañar, porque primero tengo que ir a hacerme las uñitas, porque miren, me las hago con gel y ya están horribles. De hecho, eran como beige y ayer me estaba retocando el color del cabello y miren, quedaron rosadas por el tinte. Entonces no, bueno, esta mano está todavía peor, miren cómo está todo pelada. Uy. Pero bueno, tengo que ir ahorita. De hecho, voy a donde la muchacha que siempre viene aquí a la casa a hacérmelas. Y hoy es domingo y ella me dijo como, bueno, yo trabajo los domingos, pero bueno, como eres tú, te hago el favor y vente a mi casa y te las hago. Entonces, uy, tan linda. Gracias, Angélica, si estás viendo esto, eres un amor. I love you. Pero sí, entonces voy a ir primero a casa Angélica a que me haga las uñitas de las manos y los pies. Después de eso, vienen las dos muchachas que me ayudan aquí con la limpieza de la casa. Entonces, de hecho, me levanté un poco tarde porque yo quería ir antes a casa Angélica para que llegaran antes y tuviéramos más tiempo aquí. Pero bueno, me quedé dormida, como cosa rara. Entonces voy rapidito a donde Angélica y nos venimos de una aquí a la casa a acomodar todo para tener todo limpiecito y bonito para cuando llegue el oso. Y después de eso tengo que ir a hacer compras porque tengo que comprar ciertas cositas, ciertos alimentos que necesito comer. Entonces, bueno, va a ser un día largo. ¡Ay, este pelo! Se está como secando al aire libre y queda como todo loco. Y por cierto, mírenme esta blusa, qué linda está. Vamos a ver si encuentran un detalle escondido en esta blusita. A ver si lo encuentran. Miren qué cosa tan hermosa. Me encanta. Díganme si no tiene estilo. Miren, amarradita aquí, como me gusta. Y aquí, cae en el hombro. ¿Les gusta? Bueno, espero que hayan encontrado el detalle escondido. Si lo encuentran, coméntenmelo allá abajito. Y bueno, nos vamos porque siempre me quedo hablando un montón con ustedes y hay muchas cosas que hacer hoy. Me las llevo conmigo. Vámonos. ¿Cómo están, mi gente bella? Los extraño muchísimo, 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 muchísimo. Extraño estar con ustedes en los vlogs diariamente, con Katie, con Cachito. Los extraño mucho, mucho, mucho. Pero hoy es el día que vuelvo a Miami. Ya tengo todo listo ya. Mis primos me están esperando. Me van a llevar al aeropuerto junto con mi mamá. Me siento así, ¿saben? Tengo un poquito de nostalgia de dejar a mi mami, dejar a mi abuelo, a mis primos, a mis tíos. Pero bueno, es parte de todo. Luego volveré y espero venir con Katie a estar con ellos y a compartir muchísimo. Hoy también me siento un poquito mal del estómago. A veces tengo unos días un poco más delicados que otros porque la recuperación es fuerte, ¿ok? Pero allá va a estar mi Katira que me va a cuidar, que me va a hacer muchos juguitos y que también me va a cuidar full, full, full. Como ven, hay un sol bien fuerte, pero me encanta. Aquí siempre hace un clima tropical espectacular. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver a Katie, de ver a mi Cachito, de morderlo, abrazarlo, de ver a mi Katira preciosa y darle muchos, muchos besos. De verdad, tengo muchísimas ganas, los extraño infinitamente. Tengo ganas de estar allá grabándoles videos, de leer sus comentarios, de ver la interacción y de sumarme al proyecto tan grande que se viene, porque este año se vienen unos proyectos muy bellos y muy bonitos para ustedes y espero que les guste muchísimo. ¡Prepárense! Ya estamos listos, estamos demasiado emocionados, ¿ok? Me voy a Miami, pónganse activos porque la familia Pipilín comanda este 2018. Este 2018 nos las vamos a comer. La recuperación ha sido bastante satisfactoria. Yo me siento muchísimo mejor. Ya puedo ir entrenando poco a poco, puedo hacer ejercicio también porque es parte de cuando uno está operado, tiene que cuidarse muchísimo de los puntos. ¿Saben? Los puntos que me hicieron por donde me operaron de la laparoscopia. Tengo que cuidarme full. También tengo que cuidarme full mi alimentación, además que está bajando de peso, miren, está bajando de peso porque las comidas son bastante limpias lo que comemos, entonces como un poquito también porque a veces me cae un poco mal, está bajando de peso, pero me siento súper bien y voy a continuar, ok, voy a continuar con esta pérdida de peso porque quiero verme muy guapetán, ok, el pretty oso. Prepárense, prepárense porque vengo con muchas ganas, de verdad.
Así que este 2018 va a ser fantástico, gracias a ustedes. Y vamos con todo. Los amo demasiado, muchísimo. Disculpen que tengo ojitos así, ojitos chinos. Es que miren, el sol está ahí y me está quemando demasiado. Pero bueno, los amo. Acompáñenme a esta aventura para volver a Miami. Y vamos a ver cuál va a ser la reacción de Katie cuando nos vea. Besote, los amo. ¡Mua! Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. Todavía estoy esperando a ver si adivinaron lo de la blusita. El detalle sorpresa de la camisa. Ay, se vienen cosas de verdad maravillosas este año. Pero bueno, comenten allá abajo que quiero ver. Estoy leyendo y no veo sus comentarios. Igual me van a tener todo el día con esta camisa, así que vayan echando ojitos todo el vlog si no vieron, porque yo sé que van a encontrar la sorpresa escondida. Las compritas que les dije que me hacía falta, porque la muchacha de la limpieza me hicieron llegar un poquito más tarde a la casa, entonces le presenté un problemita, entonces me vine a Publix antes. Miren para allá, le voy a decir un secreto aquí entre ustedes y yo: estoy haciendo pipí horrible. Ay, que llegue a mi casa, siempre no va a aguantar. Hay un carrito, necesitamos un carrito. I've been watching you from a distance as I turn out all the night. Vamos a llevar unas flores al oso. Porque ¿quién dijo que a los hombres no se le regalan flores, ah? Claro que sí, igualdad de género. Uh-huh. Así que bueno, vamos a escoger unas. A ver, ayúdenme a escoger. No sé, los preciosuritos que me ven. Ayúdenme a elegir cuál les gusta. Yo sé que el oso siempre se siente así súper raro cuando yo le regalo flores, así como no sé cómo reaccionar, no sé qué decir, siempre me dice lo mismo. Pero no importa, lo vamos a sorprender con algo lindo. Ay, no sé si así rojitas, lo que pasa es que las veo como un poquito marchitas a los lados, eso no me encanta. ¿No es así? Bueno, vamos a dar una vueltecita y después vemos cuál elegimos. Ay, por cierto, miren qué lindas quedaron estas uñas. Bueno, al final me decidí por esta. Son bellas, bellas, las vamos a comprar, miren, una jarrita y otras cositas como para hacerle más adornos. Just follow every move. Ay, miren, también me llevo esta armadita que dice como te amo, je t'aime, I love you, como que te amo en todos los idiomas. Vamos a ver si le gusta. Estamos muy en onda de San Valentín ya. Espero que cuando hagan este vlog sea San Valentín, porque si se me pasa y no lo edito a tiempo, pues bueno, lo verán después. Ay, miren, combiné con mis uñitas. Y así es como llega uno a la casa. Miren, la maleta, cansado. Estoy molido. Molido, molido, molido. Ok, vamos a ver. ¡Escuchen a Cachito! ¿Mi bebé? ¿Dónde está mi Cachito? ¿No me quieren abrir la puerta? Me dejaron afuera. ¿Cachito? ¿Where is mom? ¡Hola! ¡Qué bella está! ¡Mira, saludo! ¡Qué bella está! ¡Y mi bebé! ¡Toma, grama aquí que voy a ver a mi bebé! ¡Ay! ¿Quién está fiebrúa con esa ropa? ¿Quién está fiebrúa? ¡Agarra aquí! ¡Bebé! ¡Estás bello! ¡Hola, mi bebé! ¡Llego papá! ¡Llego papá! ¡Oh, my God! ¡Llego
papá. Sí, es el mismo. Amor, estás demasiado guapo. Es el mismo. Este como que me extrañó. Ay, Dios mío, ese es hermoso. Me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto, no jodas. Amor. ¡Ven! ¡Sí, ay, soy yo! ¡No puedes creer! ¡Mira cómo está! Sí, mi rey, yo soy la mierda. ¿Cómo te voy a hacer tanto tiempo? Perdóname. Perdóname, sí, yo sé. Yo sé, sí, yo sé. Ay, me tocó duro aguantar a tu mamá, ¿verdad? Yo sé cómo fue, sí, yo sé. No te lo hice trampa. Ay, papi, escucha, alguien tenía que hacerlo. Ay, sí, yo sé que no era tu culpa, pero... Te tocó aguantar mamá solito. Y cuando a mí me tocó, y cuando a mí me tocó, y cuando yo me casé. Ay, yo sé que está bravo. Ay, Dios mío, eso está bravísimo, tu papá. Ay, eso está inmensamente molesto. Eso está súper bravo. Ay, yo voy a echar aquí. Ay, eso está bravo con papá. Dios mío, pero deja que papá entre, mi amor. Ay, no, no. Mi cachito está bravo porque yo lo dejé solito con papá. Ay. Entra, entra con papá. Vente, mi amor. Vente, nos vamos. ¿Qué te pasa? Digo, papá, ¿tú crees que me extrañaba? Demasiado, ¿ah? Por Dios. Digo, papá, y papá tiene otro corte, y papá está más guapo. Ay, está bello, me encanta ese pelo. Te amo, mi príncipe. Ahora somos los dos peludos. Amor, estás demasiado fuerte. No entiendo, tengo otro esposo. Vamos adentro, cachito, ya, por favor. Cachito, vamos adentro, también estás más flaca. Amor, no, o sea, lo tuyo es demasiado. Mami, es que la operación, mami, la recuperación, no podía comer nada, todavía no estoy comiendo casi nada. Amor. Pero fino, porque o me sea, va a poner. Es otro oso, por Dios, esto ya no es un oso. ¡El oso baby! Esos niños están muy consentidos los dos. Ay, ya que tiene unos pelos, mi amor. Bueno, ¿qué tiene? Tiene muchos pelos. Pero sabes que quedé nervioso de sus ojitos. Tiene aquí y abajo. Es una lagañita, seguro. Sí, ya, ya se. Ay, Dios mío, ese está lindo. Vamos a ponerle una película de perritos. Ay, sí. ¿Qué van a ver? Vamos a ver si Netflix tiene una película de perritos. Para que Cachito y yo veamos una película de perritos. Ay, porque él es el niño de la casa. Una película de animalitos. Mi hermano es un animalito, para que conozca otras especies. Mira, ¿y qué dice el oso de que las mujeres le regalen flores a los hombres? Esas flores suenan a boda. Todo el mundo me quiere pedir matrimonio. Ah, bueno, así fue mi ramo de novia, ¿te acuerdas? Fue papá. Idéntico a este. Ay, mi mamá le va a pedir matrimonio a papá otra vez. Es que ese papá está muy guapo. Mi papá le va a decir que no. ¿Por qué papá va a ser un papá soltero con Cachito? No. No, ellas están demasiado lindas. Son demasiado bellas, mi amor, yo te digo. Son demasiado parecidas a nuestro ramo de matrimonio, ¿viste? ¿A nuestro ramo? Bueno, a nuestro ramo. A tu ramo, porque yo no sé ramos. No están lindas. Y adornan la salita. Se ven bellas. Me encantan y me encanta. ¿Sabes qué sé yo? No sé si tus profesoras saben, pero las chiquiticas son las que más te gustan, más aún que las rosas. Ajá, ¿y cómo se llaman? A ver si sabes. No, espérate, espérate. No te vas a acordar. Se llaman... qué mala memoria. Como estilofilia, no sé. ¿Qué? Gipsófila. Gipsófila, ¿viste? Que la hago de filia. Gipsófila. No. Gipsófilas. ¿Y qué opinas de las mujeres que le regalan flores a los hombres? Bueno, pues a mí me da mucha penita. Ay, ya sé que te da penita. Yo les dije cuando te las estaba comprando. No sé cómo reaccionar. Sí, ya sé que nunca sabes cómo reaccionar. Y me da así como una risita. Amor. Pero son lindas y me gustan. A Cachito le gustaron. ¿Verdad, a Cachito mi amor? Le encantaron y estoy esperando que mamá se ponga lenta para ir corriendo a comérselas. Porque Cachito todo lo tiene que morder para probarlo. Ay, Dios mío. Papá volvió. ¡Abrazo para papá! ¡Abrazo para papá! ¡Qué rico! Miren ese pelo de papá. Ese pelo de papá está muy lindo. Venga para acá, usted me regala rosas y eso a mí me intimida. Ese pelo de papá está muy lindo. ¿Por qué lo hace? No, yo no le regalo rosas para intimidarlo. Sí, me pone un poco nervioso y me pongo un poco penoso. No me gusta, yo no quiero más rosas. Amor. ¿Por qué no me regala pizza? No, sí. Tú no puedes comer esas cosas. No, no sé. Usted está... todavía.
recuperándose todavía. Estoy andando mal. Hoy sobre todo me he sentido malito del estómago. He tenido... ¿Te acuerdas que me comí dos camarones? Ay, me cayó así malísimo. No sé, mi estómago ayer estaba mucho mejor, pero hoy estoy súper sensible. Ay, Dios mío. Hay días así, días buenos y días malos, pero como dijo el doctor, poco a poco me voy a recuperar. Tiene que descansar. Además, usted me está cuidando porque me está haciendo un jugo de patilla. Muy rico. Lo estoy cuidando muy bien, lo he tenido consentido todos estos días. Y cuéntales ayer la sesión de spa que tuviste aquí. Ay, no, en la noche me hizo mucho, mucho cariñito. Unos masajitos. Y me puso una cosa que porque tenía ojera. Le puse... como unos parchecitos aquí hidratantes. Y después, escuchen, una mascarilla. Yo me acordaba de todo hasta que empezó haciendo así en la cabeza. Y en ese momento perdí el conocimiento. Le puse aceitito de almendras y le empecé a hacer así cariñitos en el y perdí el conocimiento en ese momento. Pero ha sido el mejor. Mira, ahí vas otra vez. Hasta ahí llegué, lo siento. Besito para las Ozolovers que te extrañaron. Las amo. Lindo, está guapo. Ay, no va a salir de aquí. I know, baby. Ay. Chao, bebé. Ay, Dios mío, tanto tiempo sin verlo por aquí. Mira, mi pelo lindo, mira. No, chao. Bueno, español. Chao, te llego. Chao. Qué lindo. La cámara me ama, chao. Estuvo fino, mi amor. Sí, estoy cansado. Sobre todo las horas en el aeropuerto. El viaje es corto, pero las horas en el aeropuerto esperaba. ¿Y usted no extrañó su esposito? A little bit. Sí, te extrañé. Mira. Ay, ay, ay. Mira. Dígame. Le tengo una sorpresita. ¿Qué sorpresita? Yo no me confío de tus sorpresas. Siempre son malévolas. No, es una muy buena. Te va a encantar. Vente, vamos. ¿No está aquí en la casa? No, está allá afuera. ¿Cómo me voy afuera? ¿Estás loca? Ay, tú vas a ver. Ven. ¿Te viste loca aquí? Ay, papá, la perdí. Cierren los ojitos. No puede ver. Ciérrenlo. Cuidado, me caigo, Katie. Cerraditos los ojitos. Katie, cuidado, me caigo, Katie. Ay, Dios mío. Cuidadito, pise con cuidado, no se me vaya a caer. ¿Qué? Pasito a pasito. ¿Qué estás haciendo? Uno, dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? Cuidado, no bajas, no bajas. No, estamos bien, yo te guío. Ustedes déjense guiar. El oso cieguito. Ay, no. Camina, camina, bebé, yo te guío. Ay, Katie, no, cuidado, me matan aquí, Katie. Vente, corre, corre. Ay, Katie. Ok, ¿preparado? Ajá. Uno, dos y... Amor, todavía no. Dos y... tres. ¿A qué juegas? ¿Tú eres loca? Está ahí, detrás de ti. ¿Qué? ¿Era tremendo? Es demasiado. Mentira. La compré. ¡No! ¡Búscate la camioneta, Katie! ¡Sí! Ya yo no voy a vivir en el departamento. ¿En serio? Me gusta, bebé. Demasiado bella. Amor, viste que es una Highlander y es así perlita. Se llama Perla porque es perlita como la queríamos. Esta es la que queríamos. Sí. Demasiado bella. Chécala. ¿Cuándo te la entregaron? ¿Cuándo te la entregaron? Hace como 3 semanitas. Ah, chale, vale. Qué lindo. Mm. Ella tiene camioneta nueva. El oso, tú no. No, Perla, ¿Perla? Es mía. Mira, ¿y las llaves para yo probarlas? Se las dan. ¿Dame las llaves? Mírala, mírala por dentro. Oh, wow, demasiado bella, Katie. Mira los asientos. No, demasiado bella. ¿Has manejado full con ella ya, me imagino? Sí, he manejado mucho, súper cómodo. Demasiado cuando bella, te no, montes. Es que ahí nada más cabes tú. Mira cómo está chiquitico el espacio. Pero lo puedes configurar tú también para que tengas tu propio amor, espacio. Demasiado bella. ¿Viste cómo tiene una luz azul allá? Sí, es bella. ¿Y viste los detallitos de madera? Mira la luz que tiene aquí. Sí, es súper espaciosa, por dentro es enorme. Hoy voy a dormir aquí. No, ya te veo.
A ver las llavecitas del oso. A ver las llavecitas. Mándame a cachito. Mándame a cachito. No, le gusta, le gusta. Hoy vamos a dormir aquí. No, vamos a dormir en la casita. No, yo quiero dormir aquí. Consintiendo una sesión de spa particular aquí en casa, miren. Ay, Dios mío. Qué guapo.